león de cinco manchas. ¡Ay, es magnífico! ¡Ay, gracias, chicos! Ahora, Hop, a la basura. Yo también tengo algo para usted, señorita directora. Ignacio, gracias por ayudarnos a limpiar el bosque. Pero yo... Es un pequeño esfuerzo para el hombre y un gran gesto para la naturaleza. ¡Ah, brillante! ¡Bravo! ¡Bien dicho, Beatriz! ¡Qué buen manejo de las palabras tiene usted! ¿Hay alguien ahí? ¿Ignacio? ¿Es usted? Pero... ¡Oh! ¡Es un hurón! ¡Sos muy lindo! ¿Te gustan los abrazos? ¡Te encantan! ¡Mi pequeño hurón es tan bueno con su mami! No lo vean como un castigo, sino como la manera de ayudar a la directora. Marcos y Greta, los platos. Las mellizas, la ropa. Mati y Lisa, la huerta. Y yo debo hacer la contabilidad. El mío va a ser un trabajo grande, largo, muy difícil y complicado. Por eso prohíbo entrar a molestar. Sí, claro. ¡Qué chicos tan ingenuos! Ahora tengo todo el tiempo para terminar mi obra maestra. Oh, Beatriz, amada mía. Una mujer como usted merece ser inmortalizada. Buen día, venimos a ayudar. Oh, le está creciendo la barba. Oh, este es mi hurón. Es lindo, ¿no? Se llama Frufru. Oh, es muy lindo. Mati, sácale una foto. Fascinante. Gracias por ayudarme. Hay que regar los tomates, pero no la salvia. También la lechuga, pero no el perejil. Tampoco las zanahorias y las lilas, pero menos que las cebollas y los puerros. Ah, si la lluvia cayera donde se necesita. ¿Y eso? Justo donde la necesito. La naturaleza es perfecta, ¿no es cierto? ¿No les parece, chicos? ¿La naturaleza? No creo. No me parece muy natural. ¿Mm? Espera un segundo. ¿Estoy soñando o Frufru antes tenía cinco manchas? Oh, me hubiera gustado que Ignacio viera esto. ¿Eh? ¿Ignacio? ¿Pero qué pasa? ¡Qué buena sorpresa! ¡Es fantástico! ¿Te parece, Beatriz? ¡Oh, sí! Un espantapájaros para la huerta es una excelente idea. ¡Tres manchas! ¡Es una locura! ¿Dónde están? Ah, estamos acá. Ah, hay una araña en el baño. Y es violeta y amarilla. Y esos colores ni están de moda este año. ¡Ay, chicas! Las arañas violetas y amarillas no existen, ¿saben? ¡Sí existen! ¡La vimos! ¡Claro! Y pronto veremos hombrecitos verdes. ¿Alguien gritó? ¿Hay algún problema? Bueno, yo no sé cómo decirlo. ¡Ah! Lisa, mira, solo quedan dos manchas. ¡Está todo verde! ¡Qué buenos disfraces que tienen, amigos! Sí, disfraces para la... obra de teatro. La obra de teatro de extraterrestres para esta noche, Lisa, sí. Sí. ¡Ay, qué bien! Son muy profesionales. ¡Ay, casi me engañaron! Quiero que me cuenten más ahora. Bueno, nosotros también. Por lo general, quita el maquillaje a prueba de agua. Perdóname, no se pudo hacer nada. Lo resumo. Cada vez que el hurón pierde una mancha, pasa alguna cosa extraña.
Y cada vez que Beatriz desea algo, lo obtiene. ¡Ey! ¡Un momento! ¿Adivinaste? El hurón le cumple los deseos, uno por cada mancha. Está escrito acá, en el cuaderno secreto. El Flupalú le dio un regalo por haber ayudado a la naturaleza. ¡Claro! El Flupalú le está agradeciendo a Beatriz por limpiar el bosque. La felicito, pero para nosotros no es ningún regalo. No te preocupes, Greta. Le quedan dos deseos para que vuelvan a su estado normal. ¿Podríamos usar uno para callar a Squeak, por favor? ¡Ya está! La bebida favorita de Beatriz. Un licuado de remolacha. Lo lamento mucho, mi pequeño frufru. Por cuestiones de higiene, no entran animales a la cocina. ¡Fuerza Verde! ¡Muévanse! Bien, señorita directora. Ay, mi frufru, vení con mami. No pasó nada. Todo va a estar bien. ¡Qué susto! Ahora quédate acá mientras preparo la comida. Si usted quiere, lo podemos cuidar un ratito. Vamos, sé buenito. Que vuelvan a ser normales. Esto no funcionó. ¡Ey! Entonces Beatriz es la única que puede pedir el deseo, porque el regalo era para ella. ¡Ay, chicos! ¡Sería tan lindo! ¡Alto! Acabo de recordar que hoy es el día del director de campamentos. Y vamos a mimar a Beatriz y a cumplirle todos sus deseos. ¿Quieren amigos? ¡Ay, muchas gracias, chicos! ¡Es demasiado! Pero no, nada es demasiado para usted, señorita Beatriz. Ahora, pepinos, son excelentes para los párpados. Pero miren eso, el sol está muy fuerte. Mati, ¿podrías traerme una sombrilla? ¿Cómo vamos a hacer para que pida lo que queremos? No lo sé todavía, lo estoy pensando. ¡Déjense! ¡Un poco de aire fresco, señora directora! ¡Ah! ¡Ey! Está molestando a la clienta que se está haciendo la terapia. ¡Salga de ahí! Esperen un minuto. Yo sé que es bueno para nuestra querida directora. ¡No! ¡Sí! Nosotras decimos que no. ¡Tarjeta roja para las dos! No nos importa, ya no importa. ¡Es una orden! Oigan, es mi día y me están molestando. Quédense quietos y callados. Oh, gracias. Solo queda un deseo y muchos problemas por resolver. ¿Apareció la idea? No. Bueno, sí. Necesitamos una carretilla. ¡Ignacio! Espero no haberlo ofendido. ¡Ignacio, no sea tan infantil! ¡Ay, Ignacio! Tenía miedo. Pensé que estaría enojado conmigo. Oh, tal vez interrumpo su meditación. Señorita directora, ¿a usted le importa tampoco todo lo que yo hago para ayudarla? Que he decidido no hablarle nunca más. ¡Pero esto es una broma! ¡Ignacio, por favor! ¿Tan enojado está? Lo lamento mucho. Fui muy injusta con usted.
Solo quisiera que... todo volviera a ser como antes. ¡Exacto! Quiero que todo vuelva a ser igual que antes. ¿Qué hacemos acá? ¡Ah! ¡Somos normales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todo es como antes! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Yo también! ¡Tengo la misma remera que ayer! ¡Bravo! ¡Muy innovador! ¡Me encantó! Es una obra de extraterrestres. Aplauda, Ignacio. Tenemos que alentar al teatro contemporáneo, ¿no le parece? ¿Eh? ¡Ah, sí! Fue muy, muy, muy bueno. Fue muy espiritual, ¿verdad? Totalmente divino. Me encantó el vestuario. Bueno, mi frufru, este es tu verdadero hogar. Te voy a extrañar, pero es lo mejor. ¡Qué suerte! Digo, buena suerte, amigo. ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Ser o no ser un gran jugador de fútbol? Esa es la cuestión. ¡Ay, me fascinan los clásicos! ¿No le parece, Ignacio? ¡Ah, sí, claro! ¡Me encantan los clásicos! ¡Son tan frescos! ¡Me encantan!